Buenas noches. Hola Noelia, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, gracias. Qué bueno. Excelente. Hola, hola Sandrita, ¿cómo está? Bien, muy bien. Qué bueno. Ha aprendido bastante con este curso, Sandrita. Sí. ¿Ah? Sí. Ah, qué bueno. Ya sabe qué es marketing. Sí, ¿verdad? Ya me lo imagino, a Sandrita, dentro de unos Tres años más, cinco tiene ahorita, ¿verdad? Cinco. ¿Cuántos años tienes, Sandrita? Cinco. Cinco, tres más y ya va a estar. Que va a ser dueña de tendencias. Ah, ya puse el árbol, señora. Ya pusimos el árbol. Sí, qué bueno. Sandra. Hola, buenas noches. Eh, hola, buenas noches. ¿Está cerca Sandrita? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Sandrita, ¿y quién puso, el, quién puso la estrella de David ahí en el árbol, ahí arriba? Usted. ¿Quién, ¿Quién la puso, Sandrita? La estrella de David, la que está arriba del árbol, la estrellita. La estrellita dorada que está en el árbol de Navidad. ¿Sí? Ahí. Mi mamá. Ah, su mamá. ¿Sí? Usted le hubiera puesto, que la es su mamá así en el hombro, chineada bien alto para que usted alcanzara. Bueno, gracias, Sandra. Bueno, yo creo que vamos a comenzar porque eh, tratamos siempre de completar un poquito el el, el tiempo de, de espera para los las personas que no se incorporan. Eh, pero, pero bueno, vamos a a ver si comenzamos. Y eh... ¿Están viendo ya la pantalla, estimados? Sí, licenciado. Sí. Ok, perfecto, perfecto. Eh, ahora vamos a ver algo. Momento, ok, aquí estamos. Perfecto. Eh, ahora vamos a ver dentro del. del del contenido de los temas que manda el, el curso, está método de medición de retorno de la inversión. El retorno de la inversión es lo que financieramente eh, conocen como el ROI, ROI. En realidad, ponen el, el, el ROI Así porque R-I-O, retorno, bueno, ese es el Return Investment, R-O, R-O-I, Retorno, wow, olvidé el inglés de, de la O. Bueno, es el retorno a la inversión de las empresas. Eh, lo ponen como, como método de medición pero en realidad el, la parte de eh, esto es más financiero eh, y de auditoría financiera sobre todo no auditoría administrativa pero que a través de utilizarlo dentro de la dentro de la eh, analytics verdad del Google analytics Google, Google Analytics en realidad es, es una herramienta digital de análisis de, de variables, análisis de, de métricas. De métricas, eh, ya lo vamos a ver un poquito más adelante a qué se refiere, y ponen dentro de una de las herramientas o un método de analizar. El retorno de la inversión y ya lo vamos a ver por qué es que lo ponen como, como un método, el retorno de la, de, la, de la inversión. Eso es lo que les puedo decir en este momentito. Entonces, eh, cuando terminemos de ver esta parte que es no es tan larga, es algo corta. Quiero ver, ok. Eh, vamos a tener idea más clara de qué es Google Analytics. Recuerdo que les hice llegar eh, una, una cuadrícula o una matriz de, las, de algunas herramientas eh, eh, digitales que tiene Google a disposición y que son gratuitas de cualquier persona que tenga su cuenta eh, en la Internet. ¿Cierto? ¿La recuerdan ustedes que lo hice llegar? ¿O no? Hola. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí, lo hice llegar? está Google Analytics, Google Trends, Console y todo esto? No, el, el, el ChatGPT y todo esto. Ok, perfecto. Entonces, eh, ahora vamos a ver esto y esto lo vamos a utilizar como una herramienta de medición del retorno de la inversión. El retorno de la inversión es, así de manera general, es en qué tiempo, por ejemplo, yo voy a hacer una inversión en, ya sea en poner una nueva empresa o invertir en una ampliación de una planta productiva, por ejemplo. O voy a montar un proyecto de invasión de mercado o un proyecto de, 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 de marketing para llegar a nuevos mercados. No me estoy refiriendo solamente al puro marketing digital, sino a un marketing general. ¿Para qué? Para llegar a otros mercados en el exterior del país. O sea, cualquier proyecto que requiera, que requiera invertir plata se hace precisamente para obtener más utilidades, más ventas, más utilidades y, por lo tanto mayor presencia en el pastel de mercado, como está ahí en el lado derecho. Aunque esto, eh, eh, esto se refiere a otro, no es ese pastel de mercado. Esto está hablando de participación de otros. Estos son como... Eh, son referir orgánico, direct, Twitter, menú, son, son redes sociales y otras. Bueno, entonces, eh, lo que yo es... O sea, el retorno de la inversión es el incluye el tiempo o en qué tiempo yo voy a, a, re, a recuperar la inversión que he hecho y con qué porcentaje de utilidad yo voy a obtener, por ejemplo. Y ya vamos a ver cómo se calcula es bien sencillo, pero no vamos a entrar a un análisis más profundo porque esto es básicamente para, como dije, financieros, para financieros. Google Analytics lo que hace es Mostrarme el rendimiento que está teniendo lo que yo he invertido. Y ojo, estoy hablando de inversión, no de gasto, porque el gasto es algo que no se recupera. Sí, la inversión es algo que yo, digamos, que yo gasto en un momento determinado, pero que espero un retorno que, que, que regrese a mí. Y por ejemplo, yo invierto mil dólares en un plan de marketing digital. Yo esperaría que con la implementación y ejecución. Eh, o puesta en marcha de ese plan de marketing digital que me ha costado mil dólares, yo debería tener ventas de mil quinientos o dos mil dólares a X tiempo. Yo diría, por ejemplo, en seis meses yo espero haber recuperado estos mil dólares que he invertido, a través de qué? A través de haber vendido más, haber obtenido más clientes y haber obtenido una utilidad que me va a resarcir lo que yo he utilizado o he invertido en este proyecto. Bien. Entonces, eh, estamos ahí, aquí estamos viendo de estos bounces, son rebotes. Eh, podemos ver que en Estados Unidos el nivel de rebotes es 6.000, que en la India es como de 1.500, que en el Reino Unido andarían por 1.200, en Canadá es menor y en Australia es aún menor la cantidad de rebotes. O sea... ¿Qué podríamos deducir de esta, de esta, cur de esta eh, gráfica de barras? Ah, bueno, que la cantidad de gente que mira. Ok, no, 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 espérame. Digamos que hay. Que ese 6.000 mil fueran 6.000 personas. Entonces, quiere. Mmm, 10.000, digamos, que hay 10.000 mil personas. Y que en Estados Unidos, de esas 10.000, mil, mil solo miran y se salen. Ya. Yeah. Entonces, en Australia andarían como por, como por 300 o 250 personas. De esas 10.000, quiere decir que 750 se quedan viendo una página web. Eso es lo que en un país y por territorio están, eh, me permite Google Analytics determinar. Entonces, quiere decir, partiendo de, 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 esta, de, esta, de este gráfico de barras, lo quiere decir que yo como puede ser como gerente de finanzas o puede ser como un gerente de mercadeo. Yo diría, ok, yo no, si, yo, si yo tengo una transnacional, tengo una, una empresa internacional y me dan opciones para invertir en, en unos países y, me, y que me digan, esto es un supuesto para, para hacer uso eh, eh, técnico de esto. Mira, tenés que invertir en Estados Unidos, en la India, en el Reino Unido, en Canadá y en Australia. ¿Dónde querés invertir para atraer más gente? Yo invertiría en Australia porque la tasa de rebote es menor. Quiere decir que del total, del total que estamos analizando de mil personas que están viendo mi página web, en los Estados Unidos hay mil que solo llegan y se salen. Pero en Australia apenas son 250 los que llegan y se salen. Quiere decir que los 750 restantes se quedan en mi página web. Entonces, es, se quedan en mi blog investigando. Entonces, eso da mayor engagement, da mayor eh, eh, compromiso de seguir viendo y a mí me hace comprometerme para poder ver la manera de cómo yo hago que dejen de ser leads y que se conviertan en, que se conviertan en, en, eh, en clientes reales. ¿Ya? Por ejemplo, en, la, en, esta, eh, en, est, en esta gráfica de tendencia, por ejemplo, AVG es, una, es un, es un eh, antivirus que okay, mata los malware. Entonces, aquí me dice el tiempo de duración que las personas están viendo. Por ejemplo, me dicen que son 3.20 minutos. Okay, Estas son horas, minutos y segundos. Entonces me dicen que se quedan dentro visitando una, eh, una página web. Eh, el máximo son tres, tres minutos 20. Aquí estos están con un, un minuto 40 y los que están aquí están mucho más abajo. ¿Verdad? Eh, ¿Qué podríamos ver? Eh, visitantes que ven las páginas web eh, por un móvil, ¿no? Entonces, un móvil, una tableta. Entonces me dice que eh, visitas hay 16,000 y vistas en páginas son 25 mil. Los que no vamos a ver visitas 16 y los que dieron sí en eh, una tablet son 2158 de, y visitaron 2886 vistas dieron las páginas. Bueno, así es como se hace el análisis. Es antes de la reunión estuve tratando de ingresar a la, a, la a, a Google Analytics pero no me ha dejado me ha pedido que que, que, que entre a, a registrar mi página y eso pues no o sea sí se puede comenzar pero yo debería tener una página web la cual no tengo porque no tengo una página web verdad eh, y debería tener como una URL o y ahí tener eh, un código que me va a permitir, entonces como ahora vamos a ver dos herramientas que es Google Trends y Google Analytics, vamos a irnos mejor a Google Trends porque eso sí permite que cualquier persona pueda ingresar y ver cuáles son las tendencias o las palabras claves o los los eh, eh, los contenidos que son tendencias, ahí lo vamos a ver, pero ahora para continuar con este Analytics eh, Quiero establecer también para algunos de ustedes que puede ser que, que desconozcan un poco estos términos y porque tiene que ver con, con, con lo digital. Un hosting es el almacenamiento que aloja la información de diversos sitios web, de muchos sitios webs. Hay varios, ya vamos a ver más adelante. Y que por tanto resguarda el contenido de un dominio, ¿verdad? De un dominio. ¿Qué es un dominio web? Es la dirección electrónica que sirve para encontrar tu sitio por medio de un navegador. O sea, mi dirección electrónica. ¿Ya? Y que permite que a través de un sitio web me puedan ubicar. Entonces, es la parte de la dirección de Internet que identifica un sitio web. Ya, por ejemplo, podría ser eh, Héctor Aguilar mi empresa.com. Entonces, mi empresa, ese es mi sitio web. Entonces, eh, ese es el dominio, ¿no? Entonces hay muchos dominios en cada hosting y hay un montón de hosting eh, y empresas que registran hosting. Entonces el sufijo de dominio es la última parte de la dirección de internet. Por ejemplo, en dongi.com.com .com es el sufijo o en la extensión del dominio. El sufijo o la extensión del dominio, el .com. Hay otro que es .net, .el salvador, .org y varios. Esos son dominios, son sufijos de dominio. Entonces, el registro de dominios te brinda la propiedad total de tu nombre de dominio deseado de y puede ayudarte a crear tu propia identidad única en línea. No hay otra, no se repite. ¿Verdad? Si nosotros queremos poner un dominio que ya existe, me lo rechaza. Y eso es a nivel mundial. Entonces, eh, es, es como mi personalidad dentro de la Internet. Digamos, no la personalidad, pero sí. Eh, como el sí mi personalidad es la persona dentro de la internet eso es básicamente bien qué es un nombre de dominio y por qué debería yo invertir en uno el dominio como dije es la dirección del sitio web donde puedes encontrar tu negocio en línea permite que las personas encuentren fácilmente tu sitio web solo dan un número y ahí vienen las opciones automáticamente que hay y que es lo que van a buscar también ayuda con la auto optimización de motores de búsqueda. Acuérdese, SEO, ¿verdad? Search Engine optimizations. Esta es una pregunta de examen, ¿verdad? Eh, la mejor versión es este, optimización de motores de búsqueda en español. Significa que las personas podrán encontrarlo más fácilmente en Google y en otros motores de búsqueda como, como Bing, por ejemplo, como Yahoo, como todos los que ya eh, conocemos que existen. Cuando nosotros registramos un dominio es un paso importante para configurar nuestro negocio o la empresa en línea y es mejor hacerlo cuando ya se tiene el nombre de la empresa. Importante saber que el nombre como tal, o sea, el dominio no sirve de mucho si no se tiene un web hosting, o sea, por fuerza hay que pagarle a un administrador de hosting porque eso no lo puedo hacer yo porque pues es eh, están en en la nube, ¿no? Y por tener eh, los administradores, lo que hacen es pagarle a Google o pagarle a Microsoft o a quien tenga todos esos, eh, eh, todos, uh, toda la infraestructura o, o el hardware, bueno, el software en realidad sería ya digital, ¿verdad? Para almacenar todo, todo ese tipo de, de, bueno, toda esa gran cantidad, son 8,85 millones que tiene que tiene este eh, uno de los registradores de, de, de este se llama Godari creo que es el mejor donde uno puede ellos son administradores verdad y es interesante saber que hay sub administradores por ejemplo si yo me dedicara a eso yo le pago a en este caso a Godari ya vamos a ver que hay otros entonces yo le, le pago por tener derecho a uso de un espacio en la nube. Entonces, y que todos ustedes generan sus páginas web y generan sus propios registros o, o sus dominios. Entonces, yo soy un autorizado en el país para poderles abrir esa, eh, 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 esa dirección electrónica a ustedes, pero ustedes me pagan a mí. Es bien barato, anda costando ahí. Depende de la cantidad de personas que se registran bajo una misma sombría y puede costar. 3 dólares, cinco dólares mensuales. Hay algunos que pueden costar 25 dólares mensuales, pero no es oneroso. Solo por tenerlo ahí, eso me los pagan a mí. Probablemente a mí me pueda costar un dólar por cada cuenta, ¿verdad? Entonces para mí es súper rentable. Pero yo tengo que ver todo eso, eh, la administración de eso, de esos, de ese recurso. Entonces decíamos de que que el dominio es importante, pero no sirve de mucho, ¿no? Eh, si no se tiene un web hosting o alguien que aloje toda la información de mi Página web. Entonces, eh, en el cual puedo obtener mi email con mi propio nombre. Aquí está Héctor arroba mi empresa Aquí está Godari. Eh, siempre como métodos de, de retorno a la inversión, eh, Godari es una empresa registradora de dominios de internet y de alojamiento web. Tiene más de 85 millones de dominios en la internet bajo su gestión. Es actualmente la organización registradora de dominios más grande del mundo, acreditada por ICANN. ¿Qué es ICANN? Es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Esto es parecido a los códigos de barra. Eh, los códigos de barra también es un número único. Por ejemplo, si yo tengo, si yo soy un empresario y tengo 10 productos y los quiero registrar para que tengan códigos de barra, para que sea fácil. Cuando ustedes cuando van al supermercado, miran que con una pistola o los pasan por una pantallita y pum. Lee, ¿no? Eso es un código de barra. Entonces no existe otra, otro, aunque sean los mismos productos, digo los mismos productos en cuanto a la satisfacción. Por ejemplo, que yo tuviera agendas como esta, ¿no? Pueda, y yo tengo 10 tipos de agendas. Pueden haber otras agendas parecidas, pero son diferentes. Entonces tienen otro, otro código de barra y por cada código de barra también eh, EAN hay uno. El Lian también es otro, que son códigos de barra que me asignan un nombre y es, eh, bueno, el código barra está compuesto por el tipo de producto, de qué país es, de qué línea, de qué empresa y todo. Lo mismo es en eh, el ICAN. Ahí van registrando un, un nombre que es único para todos los millones que puedan existir en el mundo. ¿Ya? Eh, estos son algunos registradores. Wix, por ejemplo, él es mejor porque tiene paquetes de hosting gratis. Y certificado SSL, ¿verdad? Security de la red. Domain.com es otro, este famoso porque es sencillo y tiene un registro a largo plazo, o sea que se paga menos. El Namechip es mejor porque es registrador de nombres de dominios muy, muy baratos. Bluehost también es mejor porque hay una combinación de hosting entre empresas y, 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 este, y personales. Y o solo personales, pero que son muchos los que pueden. Está Domains, Godaddy, que es el mejor, y HostGator. Entonces, esos son los registradores de, de, de sitio web. Eh, si ya vamos entrando en materia en Google Analytics, si queremos saber cuántas visitas recibe tu web, de dónde vienen los usuarios, o saber sus características demográficas e intereses, estamos entrando ya en materia con lo que tiene que ver con el puro marketing digital, las herramientas que estamos utilizando, el marketing operativo, el marketing eh, estratégico y todo lo que tiene que ver con el análisis de mi buyer persona, con mi target, todo lo que tiene que ver, nosotros podemos encontrarlo en Google Analytics. Y por eso es que me han clasificado dentro del curso al ROI, ¿verdad? Así, ah, return, return of in, Investment se llama, ya se me había olvidado, <laughs> el retorno de la inversión, que ya les expliqué en qué consiste, ¿verdad? Entonces, eh, por eso lo han colocado como una herramienta que es utilizada para medir la eficiencia o la eficacia del de retorno de la inversión que yo hago en un proyecto determinado para expandir mi empresa para poner una nueva lo insisto entonces eh, entonces bienvenido al mundo de la analítica entonces bienvenido a Google Analytics lo vamos a ver como dije eh, textualmente y empíricamente o a través de textos para que tengan una idea de qué es Google Analytics y después se va a poder hacer el registro, porque eso tiene que hacerlo el registrador. Ni siquiera lo puede hacer en una empresa la persona que está llevando redes sociales o que es el, 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 el social media manager, ellos no lo pueden hacer porque cada una de las empresas le paga a una administración y eso es por fuerza, tiene que pagarle a alguien. O a menos que la empresa tuviera tanta plata como para decirle a Google. O a Microsoft, a cualquiera, mira, yo quiero tener en los motores esto, o en estas plataformas, eh, eh, o en estos ordenadores que son enormes, pues, ¿verdad? Eh, yo te voy a pagar y no quiero depender de nadie. Entonces, ahí ya son otros cinco pesos, van a invertir, pero casi que por fuerza, porque ya escucharon cuánto cuesta, por ejemplo, tener mi página web en uno de estos, de estos eh, registros. Entonces, eh, pues, 5 dólares, eh, hay un hay dólar, por ejemplo, se paga porque cuando es un, un sitio web que está compuesto por varias empresas, por ejemplo, podría ser las cooperativas que quisieran estar dentro de Fede Crédito, se me ocurre, y son 50, ahí creo que hasta en 50 centavos le sale porque es una sola cuota que pagan por todos, ¿verdad? Y pues es una poquedad o a menos que digan, vamos a cobrar algo porque el administrador necesita, ya que son muchas, entonces estar, estar investigando. Eh, Administrando esta plataforma para darle servicio a todas las empresas que están registradas con este subadministrador. Entonces, eh, Google Analytics es una plataforma de Google, obviamente, que es gratuita, ¿verdad? Es una plataforma que recoge datos de su sitio web, de sus sitios web, de los míos, del suyo, del de otro, y aplicaciones. Eh, para crear informes que proporcionan estadísticas sobre tu empresa, como es lo que vimos aquí. Aquí vimos que, ¿verdad? Lo que ya hablamos, ¿verdad? Para no entrar más en mayores detalles. Entonces, perdón, perdón, ok. Eh, eh, hace hace eh, investigaciones o recoge datos de muchos sitios web y quiero decirles que entre entre Google y o entre Meta y, y Google eh, tienen acuerdos de que no de espionaje sino que que se pueden estar verificando eh, han llegado a acuerdos entre ellos que que Google le va a permitir a Meta que que entre en sus plataformas para investigar o para determinar o para sacar datos y lo mismo eh, Microsoft le ha permitido o Meta perdón le ha permitido a Google que entre para qué para determinar en cuántos, eh, cuántos, por ejemplo, personas están, están viendo, por ejemplo, que están viendo el mismo universo y qué pasó, desde dónde lo están viendo y en qué en qué dispositivo lo están viendo. Ellos determinan, o, por ejemplo, determinan qué clase de personas lo están viendo, cuál es el perfil, cuál es la edad, eh, datos estadísticos, psicográficos sociológicos, económicos, todo eso lo miran. Entonces, para hacerlo bien completo, ellos se han dado esas autorizaciones o los permisos para que ambos puedan echar mano de la información que tiene cada uno en sus, en sus eh, plataformas. Entonces, eh, ¿para qué? Para que los usuarios de Google o los usuarios de Meta puedan determinar, en este caso sería Google a través de Analytics, ok, tal parte están viendo están viendo mi universo. Entonces, yo desde aquí si soy parte, que estoy pagando los derechos de transmisión o estoy siendo un sponsor de mi universo, yo puedo decir lo okay, que yo voy a tirar durante este tiempo que esté mi universo publicidad que tiene que ver con por ejemplo, no lo mandaría a Estados Unidos porque hay un efecto rebote altísimo si fuera el dato, pero sí lo puedo mandar para Australia porque ahí no hay robot y todos me están viendo. Entonces, la publicidad o los contenidos que yo estoy mandando serían más efectivos y por lo tanto el nivel de lead serían mayores en Australia que en los Estados Unidos por el nivel de rebote que yo he podido determinar a través de Google Analytics. Eso es básicamente. Entonces, por eso digo, si a mí me dicen, mira, tenés 10 mil dólares para ahorrar, para, perdón, para, para invertir, ya no mil, sino que 10 mil para invertir en estos cinco países que acabamos de ver yo sería un perfecto bobo si digo que quiero invertir en los Estados Unidos, cuando yo sé que de ahí, de cada 10, 6, no se quedan en mi página web, entonces prefiero irme para Australia, donde sé que 7 y medio personas se quedan viendo mi información o el contenido que yo estoy publicando en Australia, entonces ahí es donde está el juego del de retorno de la inversión, o sea, los 10 mil que yo invertí en Estados Unidos, no va a suponiendo esto un supuesto yo apenas de esos diez mil voy a recuperar cuatro mil digamos si, lo, si, si por cada persona fuera, fuera un dólar digamos porque solo cuatro mil lo están viendo por seis mil no lo miran al contrario de allá de, de Australia hay hay siete eh, mil que sí están viendo mi mi producto o sea, el retorno que genera el hecho de que estén viendo para comprar productos de lo que yo estoy viendo, quiere decir que más personas estarían o son susceptibles o puede impactar positivamente en ellos y la cantidad de compras que harían es mucho mayor que la de los Estados Unidos, si lo llevamos por eso. Espero no haberlos confundido con eso. Entonces, eh, yo diría, ok, no, no invierto en Estados Unidos, prefiero invertir en Australia porque ahí va a ser, el retorno va a ser en menor tiempo y en mayor cantidad de personas que van a comprar. Entonces, ¿para qué se utiliza? Ya lo vimos. Se utiliza para monitorizar, o sea, monitorear o monitorizar el tráfico y averiguar cuáles son los patrones del tráfico habituales en sus sitios, o sea, en los sitios web o, o en las plataformas que ellos están llegando y para poder identificar lo que antes les dije, las edades, el género, eh, este... Clase social, si quieren, poderes adquisitivos, eh, y todo lo que tiene que ver, de qué sí, clase social son y todo esto, ¿no? Entonces, además, hay un desglose de los informes de ASENS eh, sobre el porcentaje de clics, de clics, uh, de, de, lo, de los. Uh, el rate es, es la razón o el porcentaje de clic ¿verdad? Vistas desde páginas que tiene que ver con. Con, lo, con el efecto rebote, con el bounces que, tiene, que vimos anteriormente. Y aquí les explico que el porcentaje de clics de CTR sirve para medir el rendimiento de tus palabras claves y anuncios. Por ejemplo, eh, ¿qué les puedo decir que es tendencia? Acaba de ser tendencia, no, ya ni tanto, ¿verdad? Tampoco, esto de la Barbie de, de Oppenheimer Hay otra tendencia ahorita, bueno, puede haber sido... Eh, la tendencia de estas Miss Universo, o sea, eh, ese es el porcentaje de clic que se dieron a través de los, de los anuncios, de que los estaban viendo, o sea, aquí había mucha gente prendida, no sé, eh, todavía no tengo datos de qué porcentaje de personas en el país estaban viendo, digo, en el país, porque nos interesa, porque estamos en El Salvador, donde se estaba ejecutando, o se estaba desarrollando más bien eh, la este evento pues internacional, pero yo sé que hay métricas que me determinan, por ejemplo, a través de Google Analytics, desde dónde están viendo mayor cantidad de personas, por ejemplo, que tengan más interés. Por ejemplo, se me ocurre que en Nicaragua la cantidad de personas que lo estaban viendo es inferior a, a, a nosotros. Y cualquier país de Centroamérica, ¿por qué? Porque nosotros somos los anfitriones. Entonces, no creo que hubiese una, un país dentro de Centroamérica que tuviera más audiencia que la que... Ten, tenemos en el país, pues siempre y sencillamente por ser, por ser este, eh, anfitriones. Otro ejemplo que yo podría ponerles, eh, todos hemos escuchado, aunque no nos guste el fútbol, el famoso clásico del de Barcelona con el Real Madrid. Ha habido veces en que aquí, por ejemplo, va a haber un clásico entre la Alianza y el FASO, Alianza Águida, que es un clásico nacional. Pero cuando ven que es a la misma hora el, el, el clásico del Barcelona con el Madrid... Programa, reprograma, porque saben que la cantidad de gente que va a dar, estar siguiendo el partido del de Barcelona con el Real Madrid es mayor que la gente que va a estar siguiendo el de la alianza con Águila y es mucho menos la cantidad que va a ir al estadio. Entonces no hacen esa inversión, pero eso es porque ya lo midieron a través de un Google Analytics. ¿Ya? Bien, continuemos. ¿Hay preguntas hasta este momento? Su silencio lo voy a tomar como un no. Entonces, para ser como un, como un corolario, eh, Analytics es una herramienta de analítica web que nos sirve para analizar las sesiones de un sitio web. O sea, las sesiones es la cantidad de vistas, reproducciones que está, e impresiones que están teniendo en un país determinado o en una región determinada, si fuera nuestro país. Entonces, se trata de aprender y mejorar toda la información que nos ofrece Google Analytics a través de sus informes. O sea, saber leer esos datos para poder montar mejores estrategias de comunicación dirigidas a un público objetivo más específicamente conocido por nosotros en base a las variables que lo componen. ¿Ya? Entonces, recuérdense que el mejor sitio web. Para publicar o vamos a ver los mejores contenidos no importa la página web o el sitio web donde vayamos a, a o, o las redes sociales a las cuales vayamos nosotros tenemos que echar mano de el conocimiento que a través del de marketing estratégico tenemos o sea no hay por ejemplo yo, yo no puedo decir a ah, yo me voy a me voy a, a dejar ir si queremos utilizar esa palabra, o mi indicador para poder hacer una inversión en marketing digital va a ser la edad. No, porque sí es importante, pero la edad de uno, o sea, yo puedo ponerlo a pensar y el poder adquisitivo es más importante que la edad o la edad más importante que el poder adquisitivo. O sea, se van complementando. No puedo tomar una sola variable como un dato relevante o importante, que sea representativo para poder yo montar una campaña o una estrategia de marketing digital. No, hay muchas variables. Ya ahí le va a salir una pregunta en el examen de ese tipo. Entonces, de esta manera podremos crear y mejorar nuestra estrategia de marketing con nuevas acciones para retener, fidelizar y obtener conversiones, conversiones de lead a clientes reales. Si queremos utilizar Google Analytics, necesitamos crear una cuenta. A continuación, teóricamente se explica cómo se va a hacer. Aquí se lo voy a presentar primero un gráfico, ¿verdad? Eh, darse de alta con Google Analytics. Primero nos registramos. Segundo, configuramos el código de seguimiento ID que me lo va a dar el administrador. Tercero, insertamos el ID de seguimiento en nuestra página web y ya vamos a estar listos. Si queremos obtener datos sobre el tráfico de los usuarios que visitan mi página web. Lo primero que tengo que hacer es registrarme en Google Analytics para saber quiénes me están siguiendo. Aquí ya viene una serie de pasos. Es eh, una, una repetición de lo anterior y, y aquí estamos, ¿verdad? La URL del sitio significa que lo indio fue que y todo esto. Muy rápido, el sexto paso y el séptimo, ¿verdad? Luego, ¿cómo son los datos eh, que reporta Google Analytics? ¿Cómo son los datos y qué reporta Google Analytics? Aquí tendría que ser. Y aquí sería esto. Entonces, datos de Google Analytics pueden medir. Datos que Google Analytics puede medir en tu sitio web. Permite medir las interacciones con sitio web, con otro sitio web y aplicaciones móviles, ¿verdad? Que se puedan tener. Como por ejemplo, datos referentes a sesiones la cantidad de tiempo que estoy dentro de esa sesión, el tipo de usuario que está viendo ese, esa página web o ese sitio o esa plataforma, tiempo de visita, cuánto tiempo yo estoy, que es lo que vimos en la gráfica de abajo, que eran tres puntos y algo y era uno punto y algo, ¿verdad? Eh, este, páginas que yo he visitado, porque puedo estarme con un hipervínculo, estar llegando a otras, a otras páginas, ¿verdad? Porcentaje de rebote, que es el, el rebounce, que dijimos, interacciones con elementos, con botones, botones son los call to action, botones de acción, campos de formularios que yo utilizo, enlaces y apertura o descarga de documentos. Todo eso, imagínense qué riqueza. Ayer les hablaba de una inteligencia comercial, esto tiene que ver con eso realmente, aunque ya es un dato que tenemos de primera mano, ¿verdad? Que lo podemos tener ahí y que lo vamos a utilizar posteriormente, pero esto también es para hacer... Eficiente mi, 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 mis contenidos y que vaya la persona correcta en el momento correcto, en el lugar correcto y todo correcto. ¿Qué fuentes de datos podemos usar en Google Analytics? Bueno, algunas fuentes posibles de medición son Google, en realidad Meta, Facebook, como el sitio de Spring eh, Newsletter, de una nueva newsletter, Direct, que son usuarios que registran su URL directamente en el navegador. Y aquí ya vamos entrando al ROI para ir viendo cómo, se, cómo es que se. Eh, Vamos a ver, como digo, bien rápidamente, muy superficialmente, pero es la esencia. El ROI es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o ganó en las inversiones hechas que les dije, ¿verdad? ¿En qué? En anuncios pagados, en nuevas herramientas, en entrenamientos, en plataformas, en ampliar la capacidad de, del ancho de banda y una serie de situaciones que se dan eh, en, en la inversión digital. Y ojo, Quiero dejar claro, no solamente es para las inversiones en el ecosistema digital, sino que el ROI existe desde antes, mucho tiempo de antes que existieran las redes sociales y la internet misma inclusive. Entonces el ROI es el return of investment de las empresas que utilizaban para medir sus niveles de inversión que iban a hacer y si hacían o no hacían la inversión. De acuerdo, entonces no crean que es algo que es propio de la internet. No, se ha utilizado como herramienta, pero no es exclusivo de la internet. ¿Qué ventajas tiene Google Analytics? Analytics te va a tener una visión más completa de cómo interactúan tus clientes, te ayuda a conocer a tus clientes, consulta estadísticas más inteligentes para mejorar el ROI y conecta tus datos para obtener mejores resultados. Este es como un presupuesto de Google Marketing o de marketing, perdón, ...de marketing digital, habla de la configuración del sitio web... ...que me ha costado 800, eh, yo he dado 600, el diseño de la web 600... ...1600, tienda online, poner un, un, una, una, un marketplace, eh, 600, un blog dentro... ...de mi página web, 200, eh, keywords, o sea, eh, son elementos de seguridad... De investigación, ¿no? 500 dólares, creación de textos para la web, estamos, estamos hablando de creación de contenidos, 1000, ¿verdad? En total, 3500. El IVA, el 21, y aquí está, el total, yo voy a gastar 4235. Y aquí son términos y condiciones que sí pueden interesarnos, pero para el ejemplo no nos interesa. Este es otro tipo de presupuesto donde va por mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, y así todo el año. Y aquí están cada una de las categorías o partidas que se van a utilizar y cuánto es el costo por cada mes, que también me, el ROI me es útil para decir, no, no, yo no invierto 3.300, por ejemplo, yo no voy a invertir en enero 3.370, lo que voy a agarrar, que en marzo voy a agregar 3.370, una empresa en el país que se dedique a vender eh, calzonetas, licor, alimentos y todo lo que tiene que ver. ¿Por qué? Porque en marzo o en abril, que es en el, el mes 3 o 4, eh, todo el mundo hay vacaciones de Semana Santa, entonces yo prefiero invertir. 3,370, no en enero, sino en febrero, ¿para qué impacta en marzo? O invierto la suma de estos dos en marzo, porque en abril va a ser la Semana Santa. Eso es eficiencia en el manejo de la inversión de mi parte como empresa, ya sea como gerente de marca o de marketing o como gerente financiero. ¿Verdad? Bueno, continuemos. Y aquí está ya. ¿Qué es el rolling Google Analytics o Google Ads Analytics? corresponde a las ganancias que obtuvo por los anuncios y las fichas de producto gratuito en comparación con la inversión que hizo en ellos. ¿Por qué usan ROI? Inicialmente los resultados de las compañías de publicidad fueron analizadas en base a conjeturas. Ojo con esto. Esto es inicialmente, antes de que existiera el, el, la Internet, e inclusive cuando ya la Internet ya estaba, pero no tenía herramientas como, como Google Analytics, pero que había que trabajar mucho. ¿Por qué? Porque antes yo tenía que hacer una investigación de mercado para determinar gustos, preferencias, hábitos y costumbres de compra de mis clientes. Entonces, yo tenía que ir a investigar los perfiles de mis clientes a la calle a través de estadísticas, a través de encuestas. Entonces, eh, había márgenes de error y era costoso. O, por simple deducción, yo, yo por, por observación, nada, nada más que es un método de investigación que que puede ser eficiente pero que no es eh, el nivel de efectividad no es tan bueno le digo porque yo hacía estudios de mercado por los dos métodos bueno, por, hay tres métodos el deductivo el, el inductivo y por, eh, por observación entonces eh, por eso dice por puras conjeturas yo me imaginaba que era así con el marketing digital se implementaron métricas que permiten saber con precisión la eficiencia en las inversiones lo que ya les dije prefiero invertir en Australia y no en Estados Unidos por las razones que ya vimos uno de los indicadores más conocidos es el retorno de la inversión la abreviatura del inglés return on investment tal y como el ROI indica permite saber cuánto dinero la empresa pierde o gana con las estrategias y aplicaciones hechas en diferentes canales de comunicación por ello esta métrica es importante para tu negocio para tu negocio uh, ¿Y cómo calcularlo? ¿Cómo se calcula? Aquí está, mire, es un método, aquí no nos vamos. Ok, lo que vamos a hacer es dividir, aquí dice eh, así, verbalmente o escrito, ser, se calcula dividiendo las ganancias obtenidas entre los gastos o la inversión, si fuera el caso, para saber, ajá, y el resultado se multiplica por 100 para saber cuál es el porcentaje de retorno. Aquí lo tenemos con un par de, aquí está la fórmula, Roy es igual a ganancias menos los costos, por 100 entre costos. Es decir, a la ganancia total se le restan los costos, a la ganancia lo que ganamos de esa inversión que hicimos, le, de, le restamos los costos y después de esta operación lo multiplicamos por 100 y lo dividimos entre los costos. Viéndolo en dinero, una inversión de mil dólares en publicidad me permitieron obtener 2.500 dólares en ventas. Aquí estamos, eh, 2.500, ah, habría que ver cuánto, lo, 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 que, eh, lo que obtiene, obtiene 2.500 dólares en ventas en tu sitio web. El cálculo de rollo entonces será 2500, que es lo que obtuvimos, la ganancia total, menos 1.000 dólares que nos costó eh, esa, in esa inversión. El resultado eh, 1.000 menos 2.500 son 1.500, ¿no? Entonces lo multiplicamos por 100 y lo dividimos por los costos que fueron 1.000 dólares, el costo de la inversión. Entonces sería 2.500 menos 1.000. Entre 100 igual a 1.5, quiere decir que yo obtuve el 150% de la inversión obtenida. Entonces, sí fui eficiente en el manejo de esa inversión y volvería a invertir de la misma manera porque obtuve el 150% de inversión. Al contrario, hubiera sido que hubiera, hubiera obtenido el 100% de la inversión. O sea, lo que yo gasté lo, lo recuperé. Es como cuando uno dice, ah, por lo menos no perdí, pues. Uno dice: No perdí dinero por sí, perdiste tiempo, perdiste esfuerzo, perdiste tantas cosas que pudiste haber aplicado en, otro, en otras áreas. En el caso de, un, de, 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 un, de un, este, eh, un empresario o empresaria, esto no es la lotería que yo diga: Voy a gastar eh, 30 dólares un billete de lotería y al final solo le pego la terminación y, y saco los 30 dólares. Aún ahí fue el costo o, o el costo de. Del riesgo, que es altísimo, el costo del riesgo de perder los 30 dólares. Entonces, por ahí anda el asunto. Y por eso digo que esto es un análisis más financiero que de mercadeo, aunque ahora el marketing digital es muy utilizado para la parte de, de este, del cálculo de las, de las plataformas que vamos a, a, a utilizar y las estrategias. Bueno, eh, vamos a ver rápidamente un poco la, el 16, ok, Google Trends, Google Trends es, es algo parecido, ¿lo están viendo?, Voy a, ir, voy a ir a algo que abrí para que, para que lo podamos ver en lugar de que veamos esto. Y es, de todas maneras, esta presentación se la voy a compartir. Voy a ir a. Aquí tengo Google Analytics. Eh, vamos a ver. Ok. ¿Están viendo esto? Sí. Sí. sí vale, Esto es. Esto es. Eh, es Trends, Google Trends. Entonces, eh, aquí me dice la página principal, ¿verdad? Explora lo que el mundo está buscando en este momento, ¿verdad? Y aquí hay gráficas y todo. Y me dice por qué, vaya, este es un, un, uno que, que, que está aliado con Google Trends. Pero aquí me dice, ¿cómo descubrir que Google Trends en el mundo, qué salas de prensa, organizaciones? Me di mucho más, ¿verdad? Pero vayámonos a explorar. Yo aquí había escrito. Por ejemplo, ah, agregar un término. Primero me voy a país. Bueno, primero me voy aquí a hoteles de montaña. Ok, hoteles de montaña. ¿Contra quién voy a comparar? Ah, contra hoteles de playa. ¿Puedo quedarme ahí? No, quiero comparar más. Voy a ir a hoteles de ciudad. Hay que escribir bien porque si no, no me, no me busca. Hoteles de ciudad. ¿Ok? Perfecto. Ya tengo mis tres parámetros y puedo meter más hasta cinco o seis, no sé cuántos más me. Podría poner otros hoteles en el desierto, por ejemplo. Y ya sé yo qué el resultado va a ser porque no hay hoteles en el desierto. Entonces, aquí puedo ubicar el país en todo el mundo, en Afganistán, en Albania, todo. Entonces, aquí, como me interesa en El Salvador, porque ya va a ser Semana Santa. Entonces, de una vez me voy al Salvador. ¿En los últimos 12 meses? va, ah, Sí, miremoslo. O desde 2004 hasta hoy, las últimas 4 horas, los últimos 30 días, 90 días, los últimos 5 años, podría haber yo. ¿Qué quieren ustedes? ¿Los últimos 90 días o los últimos 5 años? Uh, perdón, solo no sé si eh, lo está haciendo en otra, en otra página porque estamos viendo la presentación nosotros. Ay, perdón, perdón, perdón. Vamos a ver, dejar de compartir. Entonces, pues eh, ustedes no me dicen, hombre. Vamos a ver. Compartir pantalla. Aquí estoy. Compartir. ¿Lo están viendo ahora? Sí, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, perfecto. Sí. Sí, sí, fue un error. Aquí está, mira, Google Trends, trends.google.com. Vaya. Entonces, eh, dije de qué estaba viendo que voy a comparar. Vamos a ver, le voy a borrar para que ustedes miren. Quitar. Cerrar. Y aquí. Vaya. Vale, entonces, yo escribo aquí: cerrar aquí. Y cierro. Página principal es lo que el Estado dice. Tendencias actuales, por ejemplo, Google me puede dar cuáles son las tendencias. Ah, me dice que no está disponible. Pruebe con otra región, en el Salvador. Pero bueno, ¿qué es lo que quiero explorar en realidad? Podemos ver. Yo le pongo aquí hoteles de montaña. Hotel de montaña. Hey. Hoteles de montaña. Perfecto. Hoteles de montaña. ¿Contra quién lo voy a comprar? Contra hoteles de playa. Ok, le doy. Y voy a meter hoteles de ciudad. Hoteles de ciudad. Ok. ¿A dónde en El Salvador? Como dije, puedo ver en todo el mundo aquí. ¿Qué me interesa? No, voy a ver El Salvador. Egipto, Ecuador, El Salvador, ok, los últimos 12 meses, ok, sí, me parece que estamos bien, últimos 90 días, aquí puedo personalizar, creo yo, aquí por aquí abajo está, pero no lo logro ver, pero digamos eh, últimos 12 meses, verdad, todas las categorías, las categorías son de qué ando yo buscando, y aquí me sale arte, entretenimiento, bienes y estado físico, bienes raíces, ciencias, comida y bebida, eh, por aquí va a estar algo como, vamos a ver, mascotas, y anel, pasatiempos y ocio, porque es descanso. Eh, búsqueda en la web, ¿qué? Búsqueda de imágenes, de noticias, Google Shopping, eh, Google YouTube. Búsqueda en la web, dejemos. Así dejemos. Entonces, intereses a largo tiempo. ¿Qué es lo que me va a salir aquí? Curva, mire. Aquí me dice: este es, el azul es hotel de montaña. Eh, el, el rojo u ocre son hoteles de playa y el amarillo son hoteles de ciudad. Si vemos el desde el 27 de noviembre del 22, porque ahora estamos 27 del 23, entonces aquí podemos ver las curvas de tendencia, mire. ¿Verdad? Podemos ver en este pico que fue del 4 al 10 de diciembre de 2022 donde cero hoteles de montaña, cero hoteles de ciudad, pero fue un 27 de diciembre. Perdón, un 27%. Veamos otro donde haya como aquí, por ejemplo, en este, o aquí, digamos. Mire, hay 19 que buscaron hoteles de montaña, 19%, y 43 personas que, perdón, no son porcentajes, son personas. Eh, y y porcentajes, 43 que vieron que anduvieron buscando hoteles de, de playa. Pero si nos venimos para acá, que sucedió el 22 de julio del 23, hubo 16 de ciudad y 35 de eh, de montaña. Veamos, aquí fue abril, recuerdo que fue Semana Santa quizás. ¿Cuándo fue la Semana Santa ahora? ¿En marzo? No, en abril debe haber sido. ¿Por qué? 19% hoteles de montaña, 43% de. La, sí, aquí fue Semana Santa, fue el 23 de abril. Bien, y así podemos ir. Hoy en septiembre nadie anda buscando montañas ni hoteles, mire, de, de, de ciudad. Todo el mundo para la playa, porque fue el 15 de septiembre, creo que fue un de fin de semana largo, y entonces, o oh no, aquí del 24 al 30 de septiembre, ¿verdad? Y aquí que, 12 el 18 de noviembre, actualmente solo andan buscando hoteles de, de montaña, no de playa. esta es una manera de buscar. Eh, podemos comparar, bueno, vámonos más abajo. Aquí me dice que de los hoteles de montaña, ¿verdad? En los hoteles de playa la mayoría de personas geográficamente me ubica para yo poder hacer publicidad. Si yo fuera de hoteles de playa, ya sé yo que en esta fecha voy a invertir en un, voy a hacer inversión en marketing digital orientado a, porque yo soy dueño de un, de un hotel de, de playa, más que todo lo voy a orientar. A la libertad y a San Salvador, porque ya vi que aquí están diciendo que 100% hoteles de, 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 de playa lo buscaron, ¿verdad? Y son de la libertad y de San Salvador. Vamos más abajo. Ah, bueno, me hacen falta datos todavía. Por región, en su mayoría, 100% de la libertad, 16% de San Salvador. Quiere ser que más personas de la libertad buscaron hoteles de playa. ¿Qué más me va a dar por aquí? Ya no me dio más. Bueno, tendría que ponerle más datos. Interés en hoteles de montaña. Vamos a ver. Ok. Bueno, es parte de lo que Google Trends me da. Y esto es mejor que la explicación que yo les podría haber dado. O sea, esto pues cualquiera tiene que, que, que ingresar. Por ejemplo, voy a poner aquí eh, quitar. Voy a quitar también de aquí esto. Bueno, vamos a poner las mises, a ver qué, qué pasa con ellas. Quitar. Quitar. Voy a poner Miss Universo. Miss Universo. Ok, Miss Universo. Lo voy a comparar eh, contra eh, eh, Juegos Panamericanos, por ejemplo. Santiago, eh, y aquí voy a ver eh, juegos centroamericanos y el Caribe, okay, a dónde en, en... sí, en El Salvador, pongamos. Aunque aquí pueda falsearme porque eh, los juegos fueron, los panamericanos fueron en Chile. No tiene tremendo de... Además, no, no se compara. Entonces, ¿qué puedo hacer, mis universos, con... ¿Qué puedo poner? Quitamos este. Juegos panamericanos, juegos centroamericanos en El Salvador los últimos 12 meses. Y esto sería deportes. Deportes. Contiene también de y temas que se miden de forma diferente. Por supuesto, no estoy comparando. Tendría que comparar juegos panamericanos. ¿De cuándo? Quitar. Eh, juegos panamericanos. Juegos panamericanos. De Lima, por ejemplo, en 2019. Va. Interés a lo largo del tiempo. Eh, vamos a ver. No, esto sería desde 2004 hasta ahora, por ejemplo. Deporte, página web. Vaya, aquí está, mire. Enero 2004, 2011, 2019, hasta el 2023. cinco buscaron en Lima, no. Pero bueno, si hubiéramos estado con Oppenheimer y Barbie en el momento que eran tendencia, entonces hubieran sido los parámetros de comparación, hubieran sido películas. Entonces, sí me hubiera dado más. Vamos a ver otra cosa que me pueda dar. Vamos a ver otra cosa, espérame, espérame. Quiero ver quitar. Y voy a quitar aquí. Voy a poner pizza. Y aquí hamburguesas. En El Salvador, eh, aquí vamos a ponerle los últimos 30 días, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí vamos a ponerle alimentos. Arte, eh, belleza, bienes raíces, comida y bebida. Ok. Vaya. Pizza, hamburguesa. Algo, algo más que se les ocurra comida rápido, este. Paco, va. Pacos. Va, aquí está, ve. Mire la pizza, ve. Cuela. Se comió a las hamburguesas y a los tacos. Ah no, sí, lo miran. Hola. Sí, se hola ve, ve. Sí, ¿Va? licenciado. Va, entonces eso es, eso es una forma, o sea, cuando yo miro las tendencias, yo digo, ¡hey! De plano necesito hacer mayor cantidad de o implementar. Si yo fuera, por ejemplo, eh, dueño de una hamburguesería o de una cadena de estas, mmm, le pondría más énfasis a hacer algún a un tipo de promoción, porque miren cómo están las hamburguesas. En esta parte, pizza 66%, hamburguesas 6%, y tacos me ganó 8%. ¿Cuándo es que los tacos ganan aquí? Y aún así no le ganan a la pizza, porque siempre es la pizza 63, 33 hamburguesas y tacos 16%. Los tacos son, los, las hamburguesas son las más raquitas Mira aquí. O sea... Si ustedes van a invertir, inviertan en una pizzería. No en tacos ni en hamburguesas. ¿O no? ¿No conferían ustedes en estas estadísticas? Aquí en El Salvador. Si aquí están los datos, pues. ¿Ya? 24 de octubre, 4 de noviembre y 15 de noviembre. Estamos hablando de 15 días, 30 días. Ahora vamos a ver de dónde es que más piden. Mire, en todo El Salvador, ¿ves? Aquí cincuenta piden pizza en Chalatenango, en Santa Ana 68%. veamos en en Oaxapán, en La Paz, en San Salvador 85% piden pizza, mire 4% hamburguesas y 11% tacos, y en la Libertad 78% parecido, entonces Usulután 100% pide pizza, no hamburguesas, no tacos, mire y en Morazán 100% pizza hamburguesas, no tacos, en la Unión, va. Entonces, ya ven, en Morazán, en Monsultán, en San Vicente, en, en todos, en la Unión, ¿verdad? Me pide pizza. ¿A dónde es que más piden? Estos piden menos y estos piden más. Estos piden 97. Mira, la libertad pide más pizza. O sea, pongo una pizzería en la libertad, porque Santa Ana me va a dar por un 77% en agua chapaz, algo... Comelones, mire, 91% se parece a, la, a, la, a, el, a San Salvador. Le damos a San Vicente 90%, en San Miguel 89%. O sea, aquí yo puedo decir lo que yo voy a poner una cadena de pizzerías. ¿A dónde la pondría? Bueno, pues la pongo en Aguachapán, en La Libertad, en San Salvador, en San Vicente y en, 80, y en San Miguel 5. Pero puedes invertir en uno más. ¿A dónde vas? Ah, me voy para Santa Ana, Chalatenango, ahí no, mire. Me explico. Y aquí están las formas de cómo piden. Mire, aquí está Pizzería de Italia, aumentó, pero no me dice cuánto. Dominos Pizza, más 170%. Pizza Nova, más 130%. Pizza Hut a domicilio, 110%. A ti que Pizza Hut, que es nuevo, que lo han abierto, tiene 60%. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Dónde más? La libertad de San Salvador. ¿Y el qué? Hamburguesas. Y aquí me puede dar su región, mire. Ciudad me. ¿Qué más? Veamos. Ah, aquí está interesante. Mire, tacos. Aquí me da en cuáles departamentos me piden más, pero nunca es más que la pizza. Nunca es más. Solo me dice, mira, queréis, ¿querés, querés este, poner tacos también? Y hamburguesas y pizza, ok. Te recomiendo en esta parte. Por ejemplo, en cabañas, el 100% del poquito que tienen, o sea, el 100% de. de este pequeño, mire, de tacos, de estos, de apenitas. Ese es el análisis que se hace con todo esto. que más? Mire, tacos hermanos, 40% aumentó, mire. son muy buenos los tacos esos. Ok, ¿preguntas sobre esto? Bueno, les voy a compartir también las de Google, Google Trends y para que ustedes lo tengan y vean. Eh, si alguno de ustedes, por ejemplo, trabaja en una empresa que tenga. Tiene su sitio web, su administrador y todo. Sugieran, si no son ustedes los que lo llevan, que abran ya Google Analytics, Google Trends. Pueden abrir una tienda virtual. Por ejemplo, alguien si tiene un negocio aquí puede abrir una tienda virtual si tiene su página web con Google Shopping, ¿verdad? Lo pueden hacer perfectamente. Eh, como les dije, el administrador, ustedes ya le pagan para que le lleve sus redes sociales. Entonces, él va a buscar y le va a costar. Eh, tal vez tres cuatro cinco dólares mensuales para que est estén teniendo eh, ese tipo de información entonces por eso es que el rollo está incluido dentro de las herramientas que son utilizadas para medir los niveles de inversión y sobre todo el retorno cuánto yo invierto y cuánto yo voy a recuperar entonces aquí insisto en el ejemplo si yo tengo dinero me saco la lotería yo prefiero poner pizzerías en esos departamentos donde sé que se da porque eso es bien seguro no necesito hacer un estudio de mercado, ya sé yo que la pizza le va a ganar a los tacos y a las hamburgueserías. Entonces, yo voy a invertir mejor en pizza, una buena pizza en esa ciudad donde me está diciendo. Así es que, jóvenes, eh, de verdad fue un placer haberles, pues, servido de esta mejor manera que he podido. Eh, si algún comentario tienen, me lo hacen llegar por escrito o si quieren decir algo en este momento, pero he tratado de estar, bueno, no es, bueno hice todo el esfuerzo, lo mejor mío, para poder estar actualizado y tener buenas, buenos datos históricos y tratar de ser de la manera más explícita posible. Estos, estos cursos se prestan para poder ser muy eminentemente técnico, pero, pero eh, a los niveles en los que nosotros estamos, pues creo que, que, que más o menos. Así es que muchas gracias por su atención, ¿verdad? Espero que estén bien y a ver si los puedo encontrar en un futuro, en otro, en otro, en otro curso. Eh, es el de, el de. El de Instagram está muy, muy bien, lo di antes de ustedes. Bueno, ustedes eran testigos de que salía de la carrera en las últimas clases y eso está bien, bien interesante, la, los contenidos, la generación de contenidos para Instagram, que también lo tiene inglés corporativo. Bueno, ¿algún comentario? Hola, licenciado, buenas noches. Solo bueno. tengo una consulta, ¿verdad? Que la clase termina hasta el 27, hasta el lunes. No, ahora termina. Ah, perfecto. Ajá. Qué lástima. Vamos a estar pendientes de los próximos cursos que usted da porque son muy interesantes. Gracias. Chico. Bueno. Para servirles, Sandra. Sí. Y muchas gracias por todo su conocimiento porque nos ha explicado súper bien y en detalle. Y pues a uno le ayuda pues, ay, ay, a seguir ay, ay, averiguando y estar sobre todo en la vanguardia en el tema del mercado. Perfecto. ok, Perfecto. Muchas gracias, Sandra. Se lo agradezco. Bueno, pues, estimados, fue un gusto. Espero que sus expectativas se hayan. Un gusto. Visto. Gracias por todo, profesor. Claro, Stephanie. Gracias, -Sabe, muy muchas amable. Muchas gracias. Bueno, un pues. gusto, muchas gracias, licenciado. Bueno, para servirles, que estén bien. Gracias, profe. Bueno, Ani. Bendiciones. Gracias. Gracias, igual. gracias, igual para usted. Gracias. Buenas Chao, noches. Please.